Bienvenidos al segundo programa de la clase de Educación Física de octavo grado. Soy Karim Duarte y en esta ocasión aprenderemos a realizar actividad física, coordinando los movimientos al ritmo de la música, logrando de esta manera activar nuestro cuerpo, mejorando nuestra salud. ¡Comencemos! A través del cuerpo interaccionamos con el mundo que nos rodea. Los movimientos del cuerpo responden a infinidad de necesidades y estímulos del ser humano, desde las necesidades fisiológicas hasta las artísticas. Esta manifestación del individuo a través del cuerpo no solo se refiere a los movimientos del cuerpo, sino también a las emociones, los sentimientos y el pensamiento que se desarrollan y que dan una finalidad a la existencia humana. Pero además el movimiento corporal está íntimamente ligado al ritmo y al mundo de los sonidos. El ritmo se encuentra en la naturaleza, en el ser humano y en todas las manifestaciones vivientes. Es la capacidad para poder dividir las fases del movimiento en el tiempo y en el espacio, de manera ordenada, enfocándose hacia una tarea objetivo que depende de la percepción, principalmente de estímulos acústicos, como voces, palmadas, instrumentos musicales, y de estímulos visuales, refiriéndose a movimientos básicos. La educación física está orientada fundamentalmente a profundizar y perfeccionar el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices. La participación en actividades basadas en el ritmo y la expresión constituye una vía para potenciar las posibilidades de expresión y comunicación. El ritmo en educación física va de la mano junto con la coordinación, y eso lo vemos en distintos ejercicios como las clases de gimnasia masiva o grupal, en donde las personas entrenan bajo una música de fondo, logrando así una especie de coreografía, basada en movimientos combinados. Desde tiempos antiguos se conoce la influencia de la música en la motricidad del ser humano. El movimiento es una herramienta para el desarrollo rítmico musical, ya que todo lo que tiene naturaleza motriz y dinámica depende del oído y del juego muscular y nervioso de todo el organismo. Los elementos básicos de la música son melodía, armonía y el ritmo. El ritmo es uno de los elementos básicos de la música y está presente en nuestras vidas desde que nacemos. Existen tres explicaciones posibles del por qué la música mejora las habilidades motrices. La música replica las formas del movimiento humano. Las letras de algunas canciones correctamente seleccionadas pueden reforzar aspectos esenciales de una técnica deportiva. La música crea un ambiente más divertido, aumentando la motivación de las personas para mejorar sus habilidades. La música modifica los estados de excitación emocional y psicológica, por lo que puede usarse para conseguir estimular al organismo, para empezar el ejercicio o, por el contrario, utilizar la música para la vuelta a la calma tras una sesión de actividad física. La mayoría de atletas utilizan una música fuerte para activarse en los momentos que requieren mayor esfuerzo y una música más suave para volver al organismo a un estado de intensidad menor. Se ha demostrado que la sincronización de la música con ejercicios repetitivos está asociado con un aumento del rendimiento. El ritmo musical puede regular el movimiento y prolongar el tiempo de la realización de la actividad física. Algunas actividades son propicias para ser acompañadas con música, por ejemplo, aquellas que son repetitivas tales como de calentamiento, entrenamiento de pesas, circuitos de entrenamiento, estiramientos, entre otros. En estos casos, el deportista deberá seleccionar la música cuyo ritmo se adapte al tipo de ejercicio a realizar. Si vamos a ir a correr en el parque y llevamos música alegre, nuestro desempeño en la carrera será mucho mejor que si nos involucramos en nuestro sentido del oído en la carrera. El ritmo que nos proporciona la música y el gusto que mostramos por ella hará que nuestro paso físico se ejecute con ritmo y consistencia y nuestra mente se mantenga inspirada con la música. ¿Creen ustedes que podemos activar nuestro cuerpo al ritmo de la música? ¡Claro que sí! Cuando escuchemos música, tendemos a simular mentalmente aquellos movimientos del cuerpo que se precisan para producir el sonido. Por tanto, nuestra experiencia de un sonido implica una imagen mental de un movimiento del cuerpo. Miremos con atención la siguiente rutina de ejercicios guiados al ritmo de la música. Les dará ganas de levantarse de su silla y bailar.
Cualquier elemento que te motive a hacer ejercicio es bienvenido. Sin embargo, hoy sabemos que hacer ejercicio con música ayuda a mantener un mejor ritmo en tu desempeño. La música mejora nuestro desempeño deportivo. Practiquen la actividad física con ritmo y nos vemos en el siguiente programa.